Para Guatemala resulta vital el restablecimiento inmediato de la democracia mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y justas, convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo con estándares internacionales y tan pronto como sea posible, de tal modo que continuemos fortaleciendo la relación entre nuestros países que data ya de 129 años. Guatemala enfatizó su total rechazo al uso de la fuerza o intervención militar, puesto que consideramos que la solución de la crisis de Venezuela corresponde a los venezolanos, por lo que debemos unificar esfuerzos a favor de una solución pacífica que permita a los venezolanos recuperar su Estado, su democracia y su libertad para vivir dignamente. Déjenme reiterarles que Guatemala rechaza cualquier acto de provocación que ponga en peligro la paz y la seguridad de la región. De nuevo, canciller, es un honor estar aquí y cuenten también con toda nuestra solidaridad. La ayuda humanitaria que hemos recibido es cuantiosa y es valorada en su más alto término. De modo que esperemos que en una futura ocasión, ya en democracia, ya en libertad, podemos nosotros ayudar también al pueblo guatemalteco. Muchas gracias.